Hola, soy Bettina Horst, fui integrante de la Comisión Experta de este proceso constitucional. Siempre he creído que los desafíos, que los problemas que enfrenta Chile no están en la Constitución y por eso voté rechazo en el plebiscito de entrada en octubre del 2020, voté rechazo en el plebiscito de la propuesta de la Convención pasada en septiembre, pero ahora, este 17 de diciembre, votaré a favor. Hoy se han levantado múltiples mitos de lo que dice el texto y los efectos que pudiera generar desde sectores con los que votamos juntos rechazo en plebiscito de entrada y rechazo a la convención pasada. Después de ocho meses de trabajo en la propuesta constitucional, estoy convencida que el texto permite recuperar nuestra paz social, recuperar la senda al progreso y cerrar esta etapa de nuestra historia. No pone en riesgo lo avanzado en estas décadas, no pone en riesgo nuestra soberanía nacional por medio de los tratados internacionales, más bien imposibilita que sea el Poder Judicial el que los aplique. No es cierto que impida que el Congreso pueda revisar la ley de aborto en tres causales. No es cierto que da paso a años de incertidumbre por las nuevas leyes que hay que dictar. Es un texto largo, con nuevos derechos y normas. Algunas me convencen más que otras, pero es un texto que resguarda debidamente nuestra democracia, limita el poder del Estado y asegura la separación de poderes. Sobre todo, se hace cargo de la principal falencia que tiene nuestra Constitución vigente, el sistema político. Luego de la reforma del año 2015, vemos un Congreso fragmentado. Antes teníamos nueve partidos, hoy 21 en el Congreso, con escasa voluntad de cooperación entre los distintos sectores al interior del mismo y, a su vez, entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Más allá de los gobiernos de turno, se ha hecho más difícil la gobernabilidad. Sin un Congreso que funcione bien, nuestra democracia se debilita. Las siguientes cuatro medidas se hacen cargo de ello. 1. Rebajar el número de parlamentarios por distrito. Hoy se eligen entre 3 y 8 y se propone bajar de 2 a 6. Así, para ser electo, en promedio, se requerirá de un mayor respaldo ciudadano. Reducir el número de parlamentarios de los actuales, 155 a 138, lo que obliga a tener más votos para ser elegido. Exigir a los partidos un umbral mínimo del 5% de los votos a nivel nacional. O bien tener al menos 8 parlamentarios para acceder a asientos en el Congreso. Cuarto, el parlamentario que renuncia a su partido pierde su asiento. No hay balas de plata para construir un mejor diálogo y una mejor deliberación en el Congreso. Lo propuesto es un paso en la dirección correcta. Si no se hace ahora, Difícilmente se podrá reformar después en el Congreso. Los políticos no harán reformas contra los políticos. Si no mejoramos nuestra democracia ahora, se aleja la posibilidad de poder contar con leyes que necesitamos de cara a los desafíos económicos, sociales y de seguridad que enfrentamos. La constitución vigente se puede reformar con menor apoyo político en el Congreso que la propuesta nueva. Te van a decir que la diferencia no es mucha, pero recordemos que la reforma al sistema político del año 2015, que tanto dolor de cabeza nos ha dado, fue aprobada por un estrecho margen. Además, Además, muchas de las leyes que hoy regulan temas tan relevantes como la autonomía del Banco Central, la libertad de enseñanza a nuestras Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, con la Constitución vigente, solo requieren de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio para cambiarlas. Con la propuesta nueva, estas materias se incluyen a la Constitución y para ser cambiadas se requiere del 60% de los parlamentarios. El resultado de este 17 de diciembre no da lo mismo.